tiene que hacer lo siguiente. Dios. Coge usted un pepino. ¿Un pepino? Pepino. Un pepino de Soria. No un pepino de otro sitio. Ha de ser pepino de Soria. De Soria. Porque el pepino soriano es el más adecuado para esto. Pepino de Soria. Muy coge bien. Usted el pepino de Soria y lo corta a rodajas finas. Muy bien. Una vez cortadas, las pone a hervir. ¿Cuánto rato? Una media hora, aproximadamente. Media hora. Una vez hervidas, les pone encima orégano. Orégano. Muy poco orégano. Poco orégano. Y lo deja reposar 2 horas. 2 horas. Muy bien. Luego lo pone todo en un recipiente de barro. De barro, ha de ser. Importante que sea de barro. Ajá. Barro natural. Sí. Y lo saca a la fresca. ¿Cuánto rato más o menos? Una noche entera. Una noche entera. En la fresca. Luego coge usted el frasco y le pone hinojo, tomillo, lavanda y romero. Romero de Huesca. Ha de ser el romero que nace en Huesca, romero no de otro sitio. Romero de Huesca. Perfecto. Lo pone todo junto, lo deja reposar 3 horas, lo saca del recipiente de barro y lo pone en un plato de madera. Un plato de madera. Lo machaca todo, bien machacado, y le saldrá una pasta. Esa pasta se la pone usted en el pecho, con masajes en el pecho, masajeando bien, y se mete en la cama. Ajá. Y una vez en la cama, justo antes de dormir, se toma usted un Frenadol.